Claro, o sea, bueno, definitivamente a nivel moral hay que estar cumpliendo, ¿no? Con homenajear a nuestra pastorita guaracina, la gran embajadora, ¿no? De nuestra música ancashina, música guaracina, buena música malvacina y todo ello, ¿no? Malvacina, malvacina. ¿Quién no va a recordar eso? O sea, hermosos momentos. ¿Qué guaracino no ha disfrutado su música? Casi todos. Por eso que lo llevamos en el corazón. Guaracino que no ha cantado, no ha disfrutado esta música, no es guaracino, ¿no? Puede ser, ¿no? Pero la verdad es de que lo primero que hay que hacer es cultivar nuestra música ancashina. Después lo resto de la música, porque la música es amplia. Entonces, como usted manifiesta, todo guaracino, todo ancashino tiene que llevar en su pecho, o en su mente, o en sus gustos, nuestra música ancashina. Y gracias a Pastorita Guaracina, que nos ha dejado un gran legado de músicas, repertorios de nuestra querida Sierra de Áncash, sobre ¿Qué todo, ¿no? es lo que más se te ha quedado prendido, así? Malvacina. Malvacina. Sí. ¿Por algo especial? Sí, porque he recorrido por ahí, es una Malva, es un lugar muy hermoso que corresponde a Aija, ¿no? A las vertientes. Mucho Entonces, más, te ha impresionado mucho más que a la fila de un cuchillo. no, ya muy salvo, no, definitivamente Malvacina, porque yo conozco la zona, es hermosa. Todo ese sector de las vertientes que lamentablemente nadie se preocupa por promocionar turísticamente toda esta zona. Hay un potencial turístico, por ahí está el camino del hombre nómada. Ay, Jarrecuay, todas esas zonas donde el hombre hace Pero 10.000 no se años se explota nada desplazaba. turísticamente, no se explota. ¿Perdón? No se explota turísticamente, nadie le da importancia. No hay la importancia ni el subgobierno provincial de Aija, tampoco la región, ¿no? Peor aún. Entonces, en ese sentido, yo invoco, ¿no?, a todos los profesionales a mirar los ojos hacia Malva, hasta esa zona de las vertientes. Huayán, ¿no?, que son atractivos turísticos muy importantes. Muy bien.